Y este próximo lunes 4 de febrero inicia el ciclo lectivo 2019, un año escolar que quizás mantengan las mismas necesidades. Poco presupuesto asignado al tema de educación, la falta de preparación a los docentes, una mejor calidad de enseñanza en las aulas de clases y se suma ahora el actual contexto que vive nuestro país. Para saber retos sobre la educación en este año nos acompaña en estudio el doctor Ernesto Medina, quien es presidente del foro Eduquemos. Gracias, doctor, por estar con nosotros el día de hoy hablando sobre este tema tan importante para todos los nicaragüenses. Me gustaría que empecemos hablando sobre cuáles son los retos en la educación en nuestro país. Bueno, los retos siguen siendo los mismos. Primero, el acceso, para que no quede un niño sin ir a la escuela. Y el reto principal, creo yo, que es el de la calidad, y en los dos creo que hay mucho que hacer. En el acceso, como bien dice en la introducción, en estas circunstancias que estamos viviendo, creo que las escuelas y el Ministerio de Educación tienen una enorme responsabilidad en crear las condiciones para que los niños y sobre todo los jóvenes vayan al colegio, que se sientan con la seguridad de que pueden ir sin ningún problema a la escuela. Y esto significa que los directores, los maestros y las autoridades del ministerio tienen que dejar a un lado estas posiciones intransigentes, ¿verdad?, de dividirnos en bandos, los que están con el gobierno, los que no están con el gobierno, olvidarse de eso y tratar a todo el mundo por igual para que aquellos muchachos que tal vez estuvieron de alguna manera vinculados con las protestas se sientan con la seguridad de poder ir a la escuela. Si no, yo creo que vamos a tener un serio problema de abandono, de deserción desde muy temprano. O sea, muchachos que no se sienten con la tranquilidad y la seguridad de poder ir a la escuela. Entonces yo creo que ahí hay un primer gran reto, o sea, que la escuela sea realmente un punto de unión. Siempre hemos dicho que si hay algo en que los nicaragüenses deberíamos estar de acuerdo es en la necesidad de dar una buena educación a nuestros niños. Y por lo tanto yo creo que ahí tenemos el primer gran reto, de que este año escolar, ojalá que a pesar de que las circunstancias son muy complejas, pueda comenzar normalmente, entre comillas, ¿verdad?, y que los niños vayan tranquilos a la escuela. Doctor, el año pasado, con todo el inicio de la crisis sociopolítica, muchos colegios y universidades también optaron por culminar en línea. ¿Cómo está Nicaragua en este tema? ¿Se ha adoptado esta metodología? ¿Están capacitados los docentes y de igual forma los estudiantes? No, todavía no. El año pasado, o sea, fue una medida de emergencia, se tuvo que improvisar, los maestros no estaban preparados para trabajar con esta tecnología y lo que hicieron fue un poco seguir con las clases tradicionales usando los medios electrónicos, pero, o sea, muy lejos de realmente impartir clases usando una metodología para educación virtual. Yo creo que sí, que hubo un aprendizaje que hay que aprovechar, porque yo creo que hay dos maneras de usar la tecnología en estos tiempos. Uno, para acompañar y que sea un refuerzo al trabajo que hace el maestro en el aula presencial, que yo creo que es en lo que se avanzó el año pasado, y eso hay que mantenerlo. Yo creo que aquí los maestros tienen una herramienta para mantenerse en comunicación con los estudiantes, darle seguimiento al trabajo que hacen en casa, y ojalá que eso se logre mantener. La educación virtual propiamente dicha yo creo que requiere de más. O sea, no es únicamente de grabar una clase y subirla a la red, o sea, requiere de otra metodología, de una preparación pedagógica especial y de un acompañamiento al maestro que la mayoría de las instituciones no tienen y que ojalá se siga desarrollando, porque siempre hemos dicho que esta forma de educación nos puede permitir llegar a niños que de otra manera pues nunca van a poder ir a la escuela. Pero como dije, eso es una cuestión compleja que ojalá sí se sigue desarrollando. Si bien este año hubo un leve incremento en el presupuesto general en temas de educación, ¿es suficiente esto o qué se necesita para seguir brindando una educación de calidad o que nuestros futuros profesionales de igual forma puedan tener esa educación que realmente merecen? Bueno, yo creo que el presupuesto todavía es una gran incógnita, ¿verdad? Porque todo es teórico. Las cifras que se dieron son muy aproximadas y todo va a depender de en qué terminan estas reformas fiscales que se están anunciando ahorita.
Yo creo que en términos reales el presupuesto de educación va a sufrir una disminución y eso nos trae un problema que no hemos logrado todavía resolver. Muchas veces se ha hablado de la famosa meta de que la educación debería de recibir un presupuesto equivalente al 7% del PIB. Nicaragua está muy lejos. Nicaragua, el año pasado creo que llegamos a un 3,5%. O sea, que habría que duplicar el presupuesto de educación para acercarnos a esa meta que es la que los expertos consideran es la situación ideal para poder tener un sistema educativo que funcione bien, donde los maestros sean bien pagados, donde las escuelas tengan los recursos mínimos para poder trabajar en términos de laboratorio, de biblioteca, de equipamiento. Y aquí en Nicaragua, de lo básico, pues hay todavía una gran cantidad de escuelas que no tienen agua, no tienen servicio higiénico digno, no tienen electricidad. Y con el presupuesto actual, eso pues todavía no se va a poder realizar. Entonces yo creo que el tema del presupuesto sigue siendo una asignatura pendiente y yo creo que es el primer paso que tiene que darse una vez que salgamos de esta crisis, de sentarnos todos. Si queremos un país nuevo, diferente, si queremos que no se vuelva a repetir la tragedia que todavía estamos viviendo, creo que la primera acción que debe hacerse es sentarnos todos para definir cómo vamos a resolver las carencias que tiene el sistema educativo y cómo vamos a hacer para comenzar a construir un sistema educativo moderno, sin exclusiones y que le permita a los niños de Nicaragua soñar con una vida más digna. Doctor, ¿qué podemos aprender de otros países que tienen o invierten más en esos temas de educación? Podemos ver muchos ejemplos y sobre todo en las sociedades cuando una población recibe más o tiene más presupuesto en estos temas de educación, podemos ver la diferencia. Entonces, ¿qué podemos aprender acá los nicaragüenses? Bueno, creo que mucho, mucho. Y yo creo que hay señales. Yo creo, a mí me gustaría mencionar un esfuerzo que se está haciendo gracias a la cooperación española y al trabajo que ha venido haciendo una empresa nicaragüense, Comtech, de promover la robótica en las escuelas. En estos días va a comenzar la capacitación de 300 maestros en el uso de la robótica como una herramienta para hacerle a los niños más atractivo el aprendizaje. Yo creo que eso es algo que ya se está haciendo en muchos países y es una forma de poder transformar la educación rápidamente. Yo creo que eso hay que saludarlo, pero yo creo que todavía Nicaragua tiene mucho que aprender en términos de lo que hemos señalado como los grandes problemas de nuestra educación, que es primero el sistema de selección y de formación de los maestros. Aquí siguen llegando al magisterio personas que pues, son los que no logran clasificar para las carreras más apetecidas por los jóvenes en las universidades, gente que no tiene motivación y vocación, pero que para quedarse en la universidad la única opción que le queda es entrar a la Facultad de Educación. Eso tiene que corregirse y tienen que entrar a la carrera educativa, hablando pues de ejemplos, lo que hacen en los países que tienen el mejor sistema educativo, Corea, Finlandia, Singapur, para que los que entran al sistema educativo son los jóvenes mejor capacitados, los más brillantes, que luego van a ser los buenos maestros. Entonces ahí tenemos nosotros una asignatura muy grande y obviamente eso tiene mucho que ver con el presupuesto porque esos países se dan ese lujo de seleccionar a los mejores muchachos que entran a la universidad porque ya les ofrecen un salario que es comparable al de un médico o al de un ingeniero cuando comienza también su carrera. Aquí el salario del maestro sigue siendo un salario de miseria. Doctor, ¿cómo debería de ser la estrategia que implemente cualquier estado, sobre todo el estado de Nicaragua, para fortalecer la educación? Bueno, lo primero es tener un plan de largo plazo. O sea, la educación no se va a cambiar de un día para otro. Aquí lo hemos intentado hacer y hemos cometido un montón de errores que más bien nos han complicado más las cosas y nos hacen retroceder. Entonces, aquí lo primero es, como dije, sentarnos todos, independientemente de qué es lo que pensamos y decir qué educación queremos y hacer un plan con una visión de largo plazo y ver a esos ejemplos. Ahorita hay países que están haciendo las cosas muy bien, o sea, nosotros no tenemos por qué inventarle la abuela, basta con que veamos
aquí los vecinos de Costa Rica han hecho cosas interesantes en Colombia, en Chile, y ya no digamos pues los países asiáticos y algunos países nórdicos de Europa. O sea, que modelos tenemos, pero tenemos que ponernos de acuerdo y dejar de estar inventando y de pensar de que alguien en el Ministerio de Educación puede estar diseñando el sistema educativo perfecto. Eso es imposible. Aquí lo tenemos que construir entre todos, viendo ejemplos de países exitosos y estando dispuestos a contribuir todos para que tengamos un buen sistema educativo, porque una buena educación cuesta. Entonces tenemos que ver en términos de presupuesto qué rubros hay que afectar, porque pues, todo es importante en un país como Nicaragua, pero si la educación es lo más importante y eso depende del futuro de Nicaragua, tenemos que ver qué cosas hay que dejar de darles el financiamiento, el nivel de financiamiento que tienen ahora, para dedicarlo a educación. Yo creo que hay suficientes rubros en los que uno puede pensar que no necesitan los fondos que tienen ahora para pasarlos a educación. Doctor, la educación técnica, ¿cómo podría aportar al desarrollo laboral en Nicaragua? Bueno, yo creo que en estas circunstancias, sobre todo donde tenemos ya una crisis de empleo producto de las empresas que han cerrado, la educación técnica yo creo que es una alternativa para los jóvenes. Pero obviamente hay que hacerla atractiva. Los jóvenes no quieren estudiar en una escuela técnica porque creen que son empleos de segunda, de tercera, que no tienen el nivel y el prestigio de una carrera universitaria, y eso no es cierto. Y nosotros creo que hemos fomentado también esa visión equivocada de la educación técnica. Pero yo creo que también tenemos que modernizar. O sea, no es posible que INATEC pues se dedique a estar ofreciendo, que puede ser que sea importante, pues, pero cursos de repostería, de estilistas, de belleza, etcétera. Aquí necesitamos cosas que contribuyan al desarrollo para que demos el salto. O sea, el mundo moderno, los países exitosos son los que están produciendo tecnología, y nosotros no hay razón por la que no podamos hacerlo. Si lo único que se requiere es inteligencia, que los nicaragüenses creo que la tenemos y la tenemos de sobra, ganas de hacer cosas diferentes, que también la tenemos. Lo que necesitamos es un ambiente propicio para crear, para apoyar a los innovadores, a los creadores, y que las escuelas técnicas den una conversión que es necesaria, y que yo creo que hay las herramientas para hacerlo. Así es, muchas gracias a don Ernesto Medina, quien es presidente del foro Eduquemos. Estábamos hablando sobre los retos de la educación en Nicaragua, sobre todo para este 2019. Hacemos una breve pausa comercial y regresamos con más.